acabamos de ver. Unos fajos de billetes, me parece a mí. Sí. A ver si somos capaces de verlo en primer plano. No lo veo yo bien. Pero sí, me parecen billetes, ¿eh? A esta edad que me voy a comer yo ya, ¿eh? Un trigo. A esta edad no me como yo ya ni el coco. Bueno, me gustaría comentar que ha habido una incorporación, yo diría que estratégica, a esta agrupación, que es José Miguel Choza, director, uno de los mejores directores de agrupaciones de Cádiz, que, dicho sea con todo el sentido, ha hecho un gran esfuerzo también para conjuntar a este grupo, para afinarlo, y es verdad que con mucha dificultad. El gobierno quiere quitar los crucifijos de donde están, en algunos ayuntamientos y también en los hospitales, en escuelas y tribunales y hasta en el nicho de Don Rosendo. Con las cruces está el PSOE, joe que joe, y me están asustando tanto que estoy viendo que cualquier día van a quitarnos hasta la Cruz Campo. Quitan cruces al punto, aunque la gente se enfade, fuera cruce y crucifijo. Y el lunes a mí me dijo un amigo que es cofrade, como el PSOE, llegado el día, gobierna en Cádiz, que a nadie le cause asombro, que saquen al Nazareno cargando un saco lleno de escombros. Mi padre a mí me enseñó a comportarme como un sultán, cuando veía una pala, me decía mi papá, déjala. Tengo pasión, donde viajamos viajo yo, soy cadista desde chiquillo. Si algún día juega la UEFA, en mi casa sabe la jefa que voy a Rusia los amarillos. Lo acompaño a todos los rincones, con dos cojones voy a todos los desplazamientos. Lo acompaño y cuando desciende, yo lo acompaño en el sentimiento. He viajado hasta Irún 12 horas en carretera, por el Cádiz voy a Elche, a Murcia y a Salamanca, recorro toda España entera, pero este viernes, sin haber falla, jugamos afuera y a Córdoba yo me iría. Y si tú tienes otros planes, ¿qué voy a hacer? Pues me aguantaría. Vaya, me enseñó a comportarme como un sultán, cuando veía una pala, me decía. ¡Qué bueno! Ese segundo cuplé también. Increíble, increíble. Bueno, les comentamos que es que...